decididos por las fallas de Lisboa, como dos gobiernos reverentes, aprueban medidas sobre mis ausencias intereses de las grandes fortunas, la patronal o los mercados financieros. Mantienen una actitud de total permisividad a respecto de la corrupción y de delitos que cometen a sus amistades o mismos miembros de su partido. No nos podemos calar. Tenemos que defender los nuestros derechos.